Buenas a todos, ¿qué tal estáis? He tardado un poquito más en empezar porque se me había olvidado poner la musiquita y esas cosas. A ver, que vaya llegando gente y eso. Vamos a esperar un rato para empezar del todo. Pero bueno, hoy como veíais en el título, va a ir de volumen la cosa. Y ahora pongo a explicar qué es el volumen y todas esas cosas. Espero que estéis pasando buenas navidades, por cierto. Y feliz año a todos, por cierto, también, claro. A ver, y muchísimas gracias a Dan Miller por hacerse miembro del canal, bienvenido. Y ya sabéis, podéis haceros miembros ahí debajo, al lado de suscribirse, tenéis la opción unirse al canal. Estas clases van a ser gratuitas para todo el mundo, pero a partir de dentro de otras dos, van a ser cerradas solamente para miembros del canal. A ver. Hola, profe, primera vez que me uno a un canal solo para poder seguir sus clases. Pues muchísimas gracias, Dan, por confiar en mí para esto y bienvenido eres a... Bueno, pues aún no he decidido un nombre, pero bueno, a la caverna de los goblins, supongo, o algo así. Vamos a ver. Dice a Lesbi que, bueno, ya sé cómo colocar los pinceles, ahora me falta la mesa de trabajo y configurar bien la tableta gráfica. Sí, he estado teniendo problemas para exportar toda mi configuración actual, ¿vale? Pero de todas maneras, si no tienes una pantalla con bastante resolución, yo no recomiendo tenerla así como la tengo yo a la disposición. Me voy a poner por aquí. Bueno, aquí no me va muy bien, la pantalla. Vamos a ver esto. Me lo voy a girar. A ver, transformar. Así. Vale. Así estoy bien. Y vamos a ver. Me voy a poner así. Pues eso, que si no tienes una pantalla con bastante resolución o bastante grande, no te recomiendo ponértela de esta manera, la disposición. Pero de todas maneras, luego cuando pueda, intento hacer de nuevo el tema de exportar todos los recursos que tengo ahora mismo y actualizo el pack de recursos que tenéis en el canal de Discord. Que por cierto, los nuevos miembros que os habéis ido metiendo, tenéis que vincular la cuenta de Discord con la de YouTube para poder tener todas las ventajas del canal, ¿vale? Porque muchas de las ventajas son en el Discord. De todas maneras, hay otras muchas que son en YouTube, por lo que si no queréis haceros el Discord o cualquier cosa, o no os interesa esa parte, no os preocupéis porque la mayoría de las ventajas, que me he confundido ahí, son aquí en YouTube, no en Discord, ¿eh? A ver. Feliz año nuevo, artistas. Feliz año nuevo a todos. Me quedé esperando el dibujo de Geralt y el basilisco. Yo no prometí ningún dibujo de Geralt, ¿eh? ¿A partir de qué tier están disponibles las clases? Desde el primer tier están ya disponibles. Solamente que el primero, las clases son en diferido, es decir, una vez terminan las clases, las tenéis disponibles para ver, por lo que los del primer nivel no podéis interactuar durante las clases. Y en el segundo nivel, que cuesta 10 euros aquí en España, pues sería ya en directo, por lo que podéis interactuar. Luego también tenéis un canal en Discord para poder dejar vuestras dudas, por si no habéis podido estar durante el directo. Y en general podéis proponer temas para próximas clases. Ahí está la diferencia entre los dos niveles, pero los dos niveles pueden acceder a todas las clases. Solamente que unos en un momento y otros un poquito después. A ver. Por cierto, estoy esperando el próximo capítulo del bestiario. Y yo, también estoy esperando ahí a poder terminarlo. Si todo va bien, yo creo que para finales de enero o así, tengo pensado publicarlo. Si no tengo ningún contratiempo, porque últimamente me están saliendo 50.000, pero bueno, y el bestiario ya lo expliqué, es algo un poco secundario. De todas maneras, o sea, es algo que tengo muchas ganas y que lo tengo ahí, lo tengo medio hecho, pero todavía no he podido cerrarlo del todo. Y eso, pero al final es una cosa un poco secundaria que tengo, entonces tampoco es la prioridad dentro de mis planes. Vamos a ver, pero aún así, para finales de enero, tengo pensado que salga. A ver. Soy muy descuidado, si no sé qué modelo es mi tableta gráfica, la verdad nunca me acuerdo. Ah, bueno, a ver. Karchi, ¿has probado a importar imágenes como referencia en la versión de Android de Krita? Yo no soy capaz. Pues la verdad es que no lo he hecho. Pero yo creo que no debería haber ningún problema. Creo que se hará desde abrir, importar referencias o algo así. Vamos a ver, desde aquí mismo. Ventana, imagen. Separar propiedades. Archivo. Pues no sé si será desde aquí, desde imprimir, o puede que sea desde aquí, desde la propia... Sí, mira, ¿ves? Desde la propia herramienta de referencias, en las opciones de la herramienta, tenemos añadir imagen. Y desde ahí supongo que en Android te abrirá tal para poder abrir... O sea, que te abrirá el navegador de archivos para poder importarlo y todo lo que tengas que hacer.
Supongo. Luego arrastrando es que depende mucho de la tableta y si lo tienen implementado o no. Por ejemplo, en la OnePlus Pad lo tienen implementado en bastantes cosas, por ejemplo, pero luego en las de Samsung no lo he visto que lo tengan implementado. Así que, no sé, creo que depende un poco de la tableta. Bueno, voy a volver aquí a charlando un ratito, mientras esperamos a gente, que no sé cuántos somos ahora mismo. Bueno, ya somos 50, yo creo que podemos ir empezando ahora. A ver, soñado. ¿Se ha leído la saga de Geralt? Sí, me he leído algunos libros. La verdad que me gustan bastante. Sobre todo el primero, me gustó mucho. Recuerden que Krita está gratis en su página oficial y en Steam es de pago, por si quieres ayudar a la aplicación. Eso es, exactamente. Tanto en Steam como en la tienda de Microsoft es de pago, ¿vale? Pero es simplemente una donación que les estáis haciendo. Lo podéis conseguir completamente gratis en la página web. Yo, de todas maneras, sí que recomiendo, si podéis, donarles un poco porque viven de eso, de las donaciones, para poder seguir mejorando el programa. Yo de vez en cuando les hago una. Y ¿qué más iba a decir? Ah, sí, la que ventaja que tiene el tema de comprarlo desde Steam o desde la tienda de Microsoft es que se actualiza solo. Esa es una ventaja real que tiene el tenerlo comprado en las tiendas. No tienes que estar buscando de vez en cuando la actualización del programa, descargándotelo y actualizándolo de nuevo, ¿vale? Así que sí que tiene una pequeña ventaja respecto a descargártelo directamente de la página web, pero bueno, que no es obligatorio, os quiero decir. A ver... que si se puede cambiar la lámina de las tabletas, sí se puede, pero es un lío bastante tocho, es un lío bastante considerable, así que de todas maneras puedes mandarlo al servicio técnico y pedir que te lo cambien, porque sí que es verdad que las pantallas directamente texturizadas tienen esa ventaja y es que no se desgastan con el tiempo. Al menos a mí no se me ha desgastado ninguna y las he tenido durante bastantes años, alguna que otra le he dado muchísimo uso y no se me ha desgastado en absoluto. Sin embargo, las láminas de plástico y tal, esas sí que se desgastan, como por ejemplo la de esta Artist 22 Plus, que sí que es un puntito negativo. De todas maneras, tarda muchísimo en desgastarse y yo creo, en muchas de ellas sí que venden los reemplazos en las páginas web y creo que si lo mandas al servicio técnico, te lo cambian por uno nuevo. Así que tampoco pasa tanto, aunque yo siempre recomiendo intentar irte a por una directamente texturizada. Vamos a ver... García, he posteado una pequeña práctica en el canal de trabajo. ¿Tiene que ver con algo de esta clase actual o será para que tenga que ver con perspectiva? Voy a mirarlo. A ver, un segundito. A ver, no, no es aquí. Vale. Como os digo, eso, tenéis ahí el tema de... Ah, vale, vale. Vale, no te preocupes, Cal, luego miraré el tema de las prácticas y eso, y ya lo he dicho, pero lo que tengo pensado que sea es que esta clase va a ser sobre el volumen, que es lo que voy a hablar ahora en un momentito, en cuanto, bueno, pues en cuanto termine de presentar todo esto, y la siguiente va a ser, ya más bien tirando a perspectiva, también cómo hacer estudios referidos al volumen, que fue lo que estuve tocando un poco en la anterior clase, pero fue muy por encima y en realidad nos fuimos un poco por las ramas, por lo que mejor volver a tocarlo con una clase 100% pensada para ello. Y la última clase de las que van a ser en abierto va a ser una corrección de los trabajos de los miembros del canal, ¿vale? Porque en esta clase, al final de la clase, propondré un ejercicio para dentro de 2 semanas, que será cuando haga esto de las correcciones, ¿de acuerdo? Y lo mismo, en la siguiente clase también propondré al final un ejercicio para vosotros, que los miembros del canal podéis presentarlos en la parte del Discord de ejercicios clases, que abriré... Pues abriré eso, abriré un hilo para que podáis presentar vuestros trabajos y vuestros ejercicios y luego ese día de clase, sencillamente vamos a dedicarnos a corregirlos y a ver fallos para que podáis sacar cositas en claro de todo ello, ¿vale? Y no sea solamente que estéis dibujando sin que tengáis ningún tipo de feedback. Así que, bueno, pues vamos a ello. A ver, no puedo llamar a ese vídeo... Bueno, vamos... Esto son cosas que no son de la clase, vamos con ello. De todas maneras, ya sabéis, los del Discord, los miembros del canal, podéis escribir por el Discord, por la parte de dudas clases, que voy a estar pendiente en ese canal, dudas clases en concreto, y así puedo asegurarme de que leo vuestros mensajes y que no se quedan ahí, porque cuando la gente empieza a escribir y tal, se me va la flapa y ya no me entero de nada. Bueno, ahora sí, venga, vamos a empezar, que llevamos aquí un buen rato ya, y vamos a darle. Vale, aquí lo tenemos. Ya está. Uy, ¿qué he hecho? ¡Vuelve! Vale, pues ya está. Volumen. Bueno, esto sencillamente es un poco así lo que vamos a hacer durante la clase y os voy a explicar por qué.
Porque vamos a ir muy a lo sencillito, ¿vale? Las primeras clases, ya lo he dicho, van a ser muy fundamentos y fundamentos nivel muy básico, ¿vale? Porque al fin y al cabo es por donde hay que empezar. Y no puedes hacer las cosas más elaboradas, como por ejemplo cualquier trabajo... Bueno, pues eso, cualquier trabajo elaborado, que me pierdo. Por aquí, vamos a ver. Redes... Vamos a ver. Eso. Bueno, para dominar cualquiera de estos trabajos, para poder hacer cualquiera de estas cosas de aquí, ¿vale? Que son algunos de mis trabajos, de mi portfolio. Para hacer cualquiera de estas cosas realmente, tenemos que pasar sí o sí por este punto de aquí. Que los que estáis empezando podéis verlo como muy sencillo diciendo, va, esto ¿para qué? ¿Para qué necesito hacer todo esto? Bueno, pues necesitamos hacerlo porque básicamente... es el fundamento, son los pilares de nuestra capacidad de dibujo. Y un pilar muy importante, todos son muy importantes, ¿vale? Pero uno de los más importantes a la hora de dibujar es precisamente el volumen, ¿vale? Es esto de aquí, volumen. ¿Qué es el volumen? Pues, a ver, definirlo es un poco complicado, porque, pero básicamente es el espacio que ocupan los objetos, ya está. Es el volumen, el espacio que ocupan los objetos, punto. Es mucho más fácil entenderlo con la demostración. Pues, ¿cómo es un cubo? Pues un cubo tiene esta forma tridimensional, ¿de acuerdo? Eso es el volumen. La forma tridimensional y el espacio que ocupa un objeto, realmente. Vamos a ver, me voy a quitar esto de aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¿Qué hice? A ver... Perdona, que ando aquí con un lío de cosas, de ventanas, para tener el Discord a la vista y tal, que no es ni medio normal. Bueno, pues vamos a quitar esto y me lo pongo de nuevo por aquí. Bueno, y el volumen puede llegar a tener formas muy pero que muy complejas. Por ejemplo, una cara realmente tiene formas muy complejas. Una nariz tiene formas bastante complicadas, que son muy circulares, muy redonditas y todo eso. Las cejas también, los pómulos, todo esto, pues son formas que no son nada sencillas, en realidad, de entender. Me está saliendo un calamardo, genial. Pero bueno, y los ojos y todo eso, pues son volúmenes que por regla general son los primeros que intentamos tratar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando intentamos ponernos a dibujar, lo primero que intentamos hacer es siempre un retrato, un animal, cualquier cosa que realmente tiene volúmenes muy pero que muy complejos, ¿de acuerdo? Y es un fallo enorme, porque lo que realmente primero tenemos que aprender a hacer para poder llegar a hacer esto así rapidito y tal, y entenderlo y saber lo que estamos haciendo, porque si no lo más probable que hagamos es esto. ¿Vale? Pues eso, una cara súper chapucera, que puede estar todo lo bien dibujada que queramos, pero al final vamos a hacer algo como esto, ¿por qué? Pues porque no entendemos el volumen, entre otras muchas cosas. Porque también es que no tenemos habilidad de dibujo, no tenemos habilidad de trazo y otro montón de cosas, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que intentar aprender a dibujar bien es un sencillo cubo. Si no sabemos dibujar cubos desde cualquier ángulo, cualquier perspectiva y de cualquier manera, jamás vamos a poder aprender a dibujar una cara o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues básicamente el volumen es eso, es... la forma tridimensional que tiene un objeto. Esto lo he explicado ya en varios vídeos del canal, que os voy a enseñar por aquí directamente, ¿vale? Para recordarlo, para los que seáis más nuevos, porque tienen bastante tiempo estos vídeos. Pero bueno, voy a enseñaros cuáles son los que digo. Son bastante viejos, así que ahora por fin han vuelto a poner en lo de YouTube el tema de... no voy a repetirme lo que dije en los vídeos, ¿vale? Si acaso puede que hable alguna cosita, pero os estoy diciendo esto precisamente para que no tengamos que enrollarnos tanto y si queréis ahondar más, luego os podéis ir a los vídeos, ¿de acuerdo? Pero bueno, si nos vamos aquí a más antiguos, que por fin lo han vuelto a poner, pues bueno, vemos los vídeos de pura calidad que hacía al principio, madre mía. Y tenemos toda esta serie de aquí, de volumen y luz, ¿vale? En este vídeo entro mucho más a detalle de estas cosas, pero bueno, aún así voy a explicar todo lo necesario para entenderlo en esta clase, ¿de acuerdo? La mandíbula vista desde abajo me parece un volumen súper raro. Es bastante sencillo, lo que pasa es que... claro, es muy complicado de ver porque realmente es bastante sencillo cuando aprendes a simplificar, que en eso vamos a hablar en la siguiente clase, en el tema de los estudios de volúmenes. A ver, que alguien me ha escrito por aquí. Vale, nada, bueno, da igual.
Que no me... Nada, iba a decir que por ahora, mencionadme nada más en el canal ahora mismo si es referente a la clase, porfi. Que si no me puedo perder un poco y se me va un poco el hilo, ¿vale? Luego cuando queráis me mencionáis en el canal de Discord. Pero eso, voy a estar atento a la clase, entonces si me mencionáis fuera de ese canal no voy a leerlo. Vamos a ver... veamos. Aquí estoy. Bueno, eso, que tenemos aquí el tema de volumen y luz. Que básicamente explico eso, que nosotros no podemos entender la luz si no entendemos el volumen primero, ¿de acuerdo? Porque para entender la luz, principalmente, necesitamos sí o sí saber si tenemos un cubo pues con tres caras o con las caras que tengamos, la forma tridimensional que tengamos, la forma geométrica, ¿vale? Si no entendemos bien este volumen, ¿de acuerdo? Es imposible que nosotros sepamos qué cara es la que está en contra de la luz. Con un cubo puede que sí, porque es una forma muy sencillita, pero cuando pasamos a este punto, entender qué objetos están, bueno, qué partes del objeto están mirando hacia un lado, qué partes están mirando hacia el otro, qué partes están mirando hacia arriba, hacia abajo, todo esto, ¿vale? Es lo que nos va a permitir poder sombrear bien cualquier dibujo que hagamos, pero tenemos que entender perfectamente el volumen, y cuando no entendemos el volumen de algo, se nota el sombrearlo, pero se nota muchísimo. Así que bueno, eso, básicamente. Y esto es lo típico que vais a ver en los tutoriales de anime, de manga y demás, que te dicen, cualquier forma la puedes resumir con un cilindro. Un cubo. O cualquier forma así cúbica. Como rectángulos o lo que sea. O trapezoides o cualquier cosa. Y también con esferas, ¿vale? Esto es lo que queremos decir. ¿Por qué? Pues porque con esto realmente, pues podemos, si yo voy haciendo cortes aquí, podría ir sacando una cara y luego con este trapezoide, pues podría ir haciendo las formas de la cabeza, ¿sabes? Y del cráneo, realmente, ¿vale? Eso es a lo que nos referimos con que podemos hacerlo si entendemos cómo dibujar esta forma, esta y un cilindro. Por eso es tan importante tener muy buen dominio de esto y por eso es un fundamento el tema de dibujar volúmenes básicos, ¿vale? Porque si no sabemos hacer estos tres de aquí, es imposible que hagamos este otro, ¿vale? Pero imposible directamente. Básicamente como esculpir. Sí, sí, solamente que aquí, bueno, es que esculpir ya te resume lo que es el volumen porque la escultura es directamente volumétrica, o sea, estás tratando un volumen. En el dibujo nosotros estamos construyendo volúmenes en un plano de dos dimensiones, entonces nos tenemos que imaginar esa tercera dimensión, la tenemos que inventar y la tenemos que comprender al detalle, tenerla completamente interiorizada en nuestra mente, ¿vale? Por eso es una parte que se puede complicar mucho a la gente y que suele ser como una barrera de entrada muy fuerte para aprender a dibujar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en el colegio, que yo de manera bastante... ¿cómo decirlo? No sencilla, pero que me salió solo un día estar dibujando en clase, ponerme a hacer una A o lo que fuese y decir, ah, pues mira, está en 3D, jajajaja. Ya está, para mí fue una cosa sencillísima, que no es porque yo tenga talento y otras personas no, sencillamente yo lo pillé rápido de estas cosas que se te pueden encasquillar ahí, ¿vale? Pero eso, sencillamente cogí y no lo hice bien, probablemente estaba fatal, pero empecé a entender un poco cómo se dibujaba una tercera dimensión dentro del papel, ¿de acuerdo? El dibujo sería una chufla o lo que fuese, pero me acuerdo que mis compañeros de clase en ese momento empezaron a decir, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho? Y lo intentaban hacer y no les salía, ¿vale? O sea, es una barrera muy fuerte de entrada que yo creo que ya cuando eres niño y sucedes como, vale, ya no, yo no valgo para dibujar porque a esta persona le ha salido solo, lo ha entendido rápido y yo no lo he entendido. Para nada, lo puede entender cualquier persona, absolutamente cualquier persona. Solamente que esto es como pillar algo bien rápido o no hacerlo, ¿sabes? No sé explicarlo mejor. Básicamente es eso, es como no es tener facilidad, sino enfocarlo desde el prisma que te toca enfocarlo. Y eso, es una barrera muy grande, pero aún así es súper importante para aprender a dibujar y veo a muchos dibujantes que llevan mucho tiempo y que no por saltarse este paso de aquí, de las figuras geométricas y entender bien el volumen, ¿de acuerdo? Pues básicamente les ves sus dibujos y pueden ser dibujos con un montón de color, un montón de sombras, un montón de tal, pero ves que no van a saber dibujar nunca hasta que vuelvan a este paso que es como aprender a pasar de gatear a andar y lo interioricen, ¿vale?
Por eso digo que es un punto súper importante y en el que tenemos que incidir mucho. Yo de vez en cuando sigo haciendo ejercicios de este tipo, de dibujar cubos y derrotarlos en el espacio, que es lo que voy a proponer después. De todas maneras, por cierto, voy diciendo que esta clase no se va a enrollar tanto como la anterior, porque dije que iba a ser de una hora la anterior y al final me fui a las 2 horas, ¿vale? Va a ser más cortita esta. Pero bueno, vamos con el tema. A ver, ¿qué decís? Sacando los puntos de fuga también te da la perspectiva y sabes dónde poner la luz. No exactamente, pero sí, puedes sacar la perspectiva. De todas maneras, he estado pensando mucho en si dar primero la clase de perspectiva o dar primero esta. Voy a explicar un poquito de perspectiva también, por si hay alguien que no sabe lo más básico de perspectiva. Pero de todas maneras, más adelante, en las clases sobre perspectiva, ya hablaremos al detalle sobre todo ese tema, ¿de acuerdo? Esto de aquí es más intuitivo, ¿vale? No importa que la perspectiva no esté perfecta cuando las dibujamos, ¿vale? Sencillamente es entenderlas, porque yo puedo hacer esto de aquí y sencillamente no sé... Vamos a ver, que lo he puesto muy ahí abajo. Yo puedo hacer esto de aquí y puede que la perspectiva no esté bien. Es más, no está bien la perspectiva. Porque la perspectiva para hacerla bien, bien, con este tipo de dibujos tan geométricos, pues por regla general tienes que dibujarla bien, hacerla toda guay, hacerte una maqueta o cualquier cosa, ¿vale? Pero es que ese no es el caso del ejercicio que voy a proponer. Sencillamente es que nosotros entendamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Entendamos el volumen. No nos vamos a preocupar de la perspectiva durante este ejercicio. Bueno, bienvenido, Calas, a Aprendiz Goblin, ¿eh? Muchísimas gracias por hacerte miembro también. Voy a seguir con esto. Eso, que bueno, básicamente eso. Lo importante es que empecemos a entender el volumen, ¿vale? Y que entendamos bien lo que está pasando. No nos vamos a centrar en la perspectiva ahora mismo, aunque es importante y sí que es cierto que está muy relacionada. El tema de la luz ya no tiene tanto que ver con la perspectiva, sino más con el volumen directamente, ¿vale? Aunque, como digo, es otro tema completamente aparte también, que trataremos en su momento cuando hablemos de luz también, ¿vale? Así que bueno, eso básicamente. Vale. ¿Por dónde iba? Vale, pues sí, hemos dicho lo de que voy a explicar un poco el tema de la perspectiva. A ver... Vale. No, pero sí... Es que es un poco así, está todo relacionado, pero no es dependiente una cosa de la otra, ¿de acuerdo? O sea, es complicado explicar y por eso pues va a ocupar muchas clases explicarlo todo. Si lo intento resumir en un momento muy pequeño, pues tengo que hacer elipses de cosas, algunas pasarlas por alto, como por ejemplo ahora estamos pasando por alto la perspectiva para que entendáis mejor otro problema muy grande que es el volumen, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, que voy a tener que saltarme cositas para que todo el mundo esté un poco en el tema que nos toca estar. A ver. Ay, por cierto, me encanta esta taza de One Piece que me regaló mi novia. Encantadísimo. Además viene con el platito, que es súper mona la taza de Luffy. Bueno, vamos con ello. Bueno. Bien, la perspectiva, que me voy por las ramas. A ver, estoy aquí. Que se me ha puesto un anuncio a mí también en el... No nos pasa ni a nosotros, YouTube, el tema de los anuncios, ¿eh? Ni a nosotros nos lo pasa, ni a los que subimos los vídeos y hacemos los directos. Vale, el tema de la perspectiva. Bueno, supongo que todos sabéis más o menos cómo funciona la perspectiva, pero bueno, vamos a explicarlo un poco. Básicamente, en cualquier escena que tengamos, ¿vale? Tenemos un punto de horizonte, tenemos un punto, una línea de horizonte, ¿de acuerdo? Esto de aquí va a ser nuestro horizonte en la escena, ¿vale? Y... cogiendo muy con pinzas esto, tenemos puntos de fuga. Os digo que lo cojamos muy con pinzas porque no me voy a meter ahora, pero esto se puede complicar hasta el infinito. Podemos tener una perspectiva con un punto de fuga. Ya os digo que no es así, pero vamos a quedarnos con esto para poder entenderlo bien. Una perspectiva con un punto de fuga, ¿qué nos ocurre? Pues que si tenemos aquí un cuadrado, todos sus puntos van a fugar a ese punto de horizonte, ¿vale? Bueno, a ese punto del horizonte van a fugar, las líneas van a ir hasta allí, ¿de acuerdo? Entonces, también, pues, podemos coger esto. Y, a ver, que voy a pillar la línea para que no me salga chafardero esto. Así. Así. Y así, ¿vale? Y así tendríamos un cubo con un punto de fuga, ¿de acuerdo? Esto no se da en la realidad. Esto no se da en la realidad y es sencillamente para entender cómo funciona la perspectiva, ¿vale?
Se puede dar en momentos puntuales, ¿vale? Pero no es lo habitual que tengamos un punto de fuga. Lo habitual es que tengamos tropecientos mil. Pero bueno, eso ya lo explicaré cuando toque la perspectiva. Buenas, Damian. Y por cierto, bienvenido a los miembros también, que he visto antes que te habías hecho. No te preocupes, va a quedar todo colgado y luego te puedes ver el principio de la clase, ¿vale? Pero bueno, hemos empezado tocando temas de volumen y tal, pero bueno, eso. Y ahora estamos con la perspectiva para explicar el ejercicio que vamos a hacer después. Bueno, voy a borrar aquí las líneas, sencillamente para que quede más bonito. Y cuando explicamos el volumen, las caras que no se ven las hacemos en línea discontinua. ¿Por qué? Pues porque aunque no se vean, es importante para entenderlo que nosotros sepamos que están ahí. Nosotros sepamos el volumen real y eso también incluye las partes que no se ven del objeto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues bueno, así lo tendríamos. Así nos quedaría nuestro cubo en un punto de fuga. Pero bueno, si yo lo coloco aquí, el cubo, me quedaría que no se ven solamente dos caras, sino que se ven tres caras. Hay maneras de medir dentro de lo que es las perspectivas, ¿vale? Hay maneras de que esta línea sea igual de larga que esta y tal y cual, pero eso no es lo que nos importa. Sencillamente nos importa ahora mismo entender cómo funciona el tema de que fugan las cosas, ¿vale? Bien, pues eso. Y lo que digo, pues aquí lo que hacemos es hacer las líneas discontinuas porque nos interesa saber que hemos entendido el volumen. Cuando hagamos los ejercicios así, sin hacer las líneas de perspectiva, ¿vale? También nos interesa hacerlo, ¿eh? También tenemos que hacerlo. Porque es lo que digo, lo que nos interesa ahora mismo es entender cómo funcionan los volúmenes. Y que esta línea va a ser paralela a esta, probablemente. Bueno, pues todo esto, ¿vale? Vale, pero bueno, seguimos aquí. Entonces le estamos viendo la parte de abajo al cubo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso significa que simplemente si lo vamos moviendo, si un objeto está por encima de la línea de horizonte, le vamos a ver la parte de abajo. Sin embargo, si el objeto está por debajo de la línea de horizonte, lo que vamos a ver es la parte de arriba, el objeto, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si está a la izquierda del punto de fuga, le vamos a ver esta cara, y si está a la derecha del punto de fuga, le vamos a ver esta, ¿de acuerdo? Pues es bastante sencillo, bueno, es bastante sencillo entender esto. Bien, luego tenemos lo más típico, que ya empieza a ser un poco realista, tendría que ser tener dos puntos de fuga, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos... Que aquí pasa una cosa. De repente puedes decir, hey, ¿cómo quedaría un cubo que lo pongo así? Pues no, no quedaría... No haría esto el cubo, ¿vale? El cubo no haría esto, ¿vale? El cubo seguiría fugando aquí. Por eso digo lo de que no nos preocupemos tanto. O sea, que esto sirve muy bien para explicar cosas, ¿de acuerdo? Pero la realidad no funciona así. Este cubo no fugaría de esta manera, ¿vale? No fugaría así. Este cubo seguiría fugando aquí al centro porque lo de los puntos de fuga es un poco... explicativo, sobre todo, ¿vale? Bueno, vamos con esto. Esto de aquí lo que podríamos hacer sería colocar la línea, porque básicamente significaría que está girado el cubo, ¿vale? Y ahora sí, tendríamos esto. Y esta cara de aquí, fugaría a este punto de fuga, y esta otra cara de aquí fugaría a este otro, ¿vale? Entonces se nos quedaría con que en el punto que se cruzan estas dos líneas, nos sale el vértice que está en el otro lado del punto de fuga, ¿vale? Que está en el otro lado del cubo, ¿de acuerdo? Todo esto es muy técnico y tal, pero solamente para que entendáis un poco las bases. De todas maneras, ya os digo que en el ejercicio de hoy no lo vamos a utilizar, pero ya es para que lo vayáis entendiendo un poco. Bien. Entonces, madre mía, no sé dibujar, chicos. No, hombre, que sí. Un poquito sé. Vamos a ver. A ver, pues eso. Veis, este está hecho súper mal. Esto realmente debería quedar justamente aquí detrás, pero bueno, sencillamente para que lo entendáis. Que es lo que os digo, no hay solamente un punto de fuga o dos puntos de fuga, ¿vale? Realmente. Miguel Alzari, bueno, bienvenido a Aprendiz Goblin también. Después subo de tier cuando lo amerite. Ah, pues muchas gracias, hombre. No te preocupes, habrá tiempo para todo. Dame un segundo que bebo un poquito de café. Vale, a todo esto de los puntos de fuga y tal, los estoy explicando realmente, sencillamente para explicaros que no los vamos a usar por una sencilla razón.
Porque vale, todo esto, como os digo, está dentro de nuestra escena. Esto de aquí es nuestra escena, es lo que estamos viendo. Porque realmente el mundo sigue por aquí, sigue por allá, sigue por allá arriba, sigue por el otro lado. El mundo es mundo y está por todas partes, ¿de acuerdo? Vale, a lo que voy con esto, que bueno, también, pues ya por hacer el ejemplo, lo mismo. Si el cubo estuviese aquí arriba, lo mismo. Seguiríamos viendo la parte de abajo, además de ver ahora otras dos líneas, ¿de acuerdo? Vale, lo importante es que entendamos que cada cara fuga, cada vértice fuga a su punto de fuga, ¿de acuerdo? Esto en un cubo, porque claro, podríamos decir, ¿y si metemos una esfera? Pues si metemos una esfera, que aquí esto lo explico luego también, si metemos una esfera, pues no tiene mucho sentido, tiene perspectiva, ¿vale? Pero es muy complicada dibujar la perspectiva de una esfera y es casi mejor entender el volumen y hacerlo de manera intuitiva, por así decirlo, porque tampoco necesitamos que sea 100% perfecta, que es lo que se... es donde falla mucha gente, que se fija mucho en el dibujo técnico, en la perspectiva, que es muy útil para llegar a entender hasta cierto punto y para explicar todos estos conceptos, pero realmente en el dibujo artístico se usa, pero no se usa de la misma manera que en un dibujo industrial o que en el diseño de un producto o cualquier cosa, que ahí sí que tienes que definir perfectamente los volúmenes y las medidas de esos volúmenes, ¿vale? Y ahí ya entraría, pues quizás sería más útil, que a día de hoy ya pues se hacen programas 3D, antes se tenía que hacer a dibujo y teníamos que hacer los... bueno, teníamos. Quien tuviese que hacerlo tenía que hacer los planos y esas cosas. Por eso había dibujo técnico y dibujo artístico. Ahí está un poco la diferencia. Nos viene muy bien entender las bases del dibujo técnico para entender luego muchas cosas del dibujo artístico, que es lo que estoy explicando ahora. Pero bueno, a lo que iba era eso. Que tenemos nuestro mundo. ¿Qué? Nuestra escena, el encuadre, como si fuésemos fotógrafos y estuviésemos cogiendo un trocito de imagen, ¿vale? Sería este. Ahora os ligo por ahí a los miembros del canal, ¿vale? Os recuerdo que en el Discord estoy leyendo el canal Dudas Clase, ¿vale? Que aún no veo ninguna por aquí, así que supongo que lo estaría haciendo bien. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, como decía, tenemos eso, nuestro encuadre, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante esto de nuestro encuadre? Porque muchas veces, a mí me pasaba mucho cuando empezaba a aprender a dibujar en perspectiva y tal, decía, vale, ¿y por qué? ¿Dónde coloco estos puntos? ¿Cómo sé dónde tengo que colocar yo estos puntos? Porque claro, ahora es muy fácil, digo, así, coloco uno aquí y otro aquí, pero ¿por qué los coloco aquí? Porque yo realmente podría ser esta mi escena, y aquí mi horizonte, y colocar aquí uno, y aquí otro, y eso nos daría una imagen... pues mucho, mucho, mucho más plana, porque claro, nuestros puntos, nuestro cubo, ahí pasaría a fugar de esta manera, ¿vale? Y esto a mí me parece mucho más realista de cómo veo yo un cubo, que no con esta perspectiva tan forzada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo cuando empezaba a aprender a dibujar decía, buah, yo sé que esta es la forma realista de dibujar, esta es la manera en que funciona la perspectiva realmente. Lo que no sabía es que realmente esto y esto es lo mismo. Lo que estamos cambiando aquí es la distancia focal dentro... pues si trabajásemos con cámara de foto, voy a hacer el ejemplo con las cámaras de los móviles, tenemos la ultra gran angular, que es esta en la que se ve absolutamente todo, puedes enseñar toda la habitación, tal... Luego tenemos la normal, que es en la que vemos más o menos como con nuestra vista, una cosita un poco más cerrada, podemos centrar un poco la atención en algo... Y luego tenemos la teleobjetivo, que son esas en las que ya hacemos mucho zoom y las cosas se ven como muy planitas. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que estamos haciendo es, digamos que poniendo los puntos de fuga así, tenemos un ultra gran angular, ¿vale? Que es esa imagen en la que vemos absolutamente todo, vemos todas las paredes de una habitación, ¿vale? Vemos todo así, algunas líneas deformadas incluso, ¿vale? Ese tipo de cosas es un ultra gran angular, ¿vale? Al final me estoy metiendo más en perspectiva de lo que quería meterme, pero bueno... solamente va por luego explicaros bien el tema de por qué no vamos a utilizar la perspectiva. Puede que no lo haya pensado bien yo esto. Pero bueno, da igual. Que lo que estamos haciendo es... no estamos cambiando esto. El cubo. El cubo no está cambiando en absoluto. Lo que estamos cambiando es nuestro encuadre. ¿Vale? O sea, estos puntos no cambian. Lo que cambia realmente es el encuadre. ¿Veis? Ahora, vaya... se parece más a esto que tengo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si yo hago así, estamos en las mismas. ¿Qué pasa? Que este objeto se vuelve muy pequeño. ¿Por qué? Porque pasa a ocupar muy poca parte de nuestra escena. Entonces, para que un objeto se viese grande, tendríamos que hacerlo enorme. Y ahí es cuando
empezaríamos a ver la perspectiva de formarlo mucho, ¿vale? Pero si nosotros este cubo lo hiciésemos así, tampoco se vería tan deforme. Si lo hiciésemos más bajito, quiero decir, ¿vale? Pues bueno, básicamente por eso lo estoy explicando. Porque no vamos a centrarnos tanto en la perspectiva, porque como veis es muy complicada y, como veis, me he dejado de centrar en el volumen cuando he estado hablando de perspectiva. Entonces va a ser mejor que entendamos primero el volumen, porque es lo más necesario para entender luego la perspectiva y poder empezar a pensar nosotros en tres dimensiones, que no es pensar en tres dimensiones literalmente, pero sí entender cómo estamos moviendo esos volúmenes, por qué estamos haciendo algo, ver una forma y reconocer el volumen en el que podemos simplificarla, ¿vale? A ver, yo soy animador y últimamente hago trampas, todo vale. Uso personajes 3D, muñecos, rotoscopia, IA, solo con inspiración, todo vale. Sí, al final... Vale, tienes toda la razón, ahí, te lo compro completamente, todo vale. Una vez sabes hacer las cosas, ¿vale? Esto he visto a mucha gente pensar así y es verdad, los buenos artistas piensan así, ¿vale? Pero piensan así una vez han entendido por qué están haciendo las cosas y por qué todo vale y por qué están rompiendo esas normas, ¿vale? Esto le pasaba a mucha gente en mi carrera, en la carrera de Bellas Artes, que había mucha gente que decía, ah, como todo vale, pues me voy a saltar la parte de dibujar, que es súper difícil, me lleva mogollón de tiempo, me tengo que esforzar un montón, entonces paso a hacer las cosas mal, claro. Luego se les nota que no saben hacer las cosas. Por eso, volvemos a lo mismo, los fundamentos son los pilares que luego te van a permitir, como dice José García, hacer trampas. Que las trampas, a todos nos gustan las trampas. Pero para hacer trampas en un juego, primero tienes que entender las normas del juego, ¿no crees? Si no tienes la base, no te sale, te sale un churro. Claro, es que es así de fácil. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Sigamos con esto. A ver, voy a leer al resto de la clase. Yo estuve 2 semanas practicando geometría, me costó bastante, pero creo que lo logré. No te preocupes, no es cosa de 2 semanas, es cosa de años, ¿eh? Yo sigo practicándola y practicándola y practicándola. Y de vez en cuando vuelvo a ella. Y en realidad, una vez la pillas, con cada nuevo dibujo que haces, la estás practicando de manera inconsciente, ¿vale? Pero la estás practicando. Porque al final es lo que digo, son fundamentos y lo utilizamos siempre al dibujar. Por lo tanto, siempre vamos a estar practicando el volumen, la perspectiva, el color y la iluminación a la hora de dibujar. En el curso, en alguna clase, hablarás sobre temas psicológicos como bloqueos creativos, gestionar la frustración o es suficiente con tus vídeos. Lo he hablado en mis vídeos, pero por supuesto, si los miembros del canal queréis que hable de esas cosas, luego, al terminar las navidades, porque ahora estoy de vacaciones y aún así tampoco estoy teniendo muchas vacaciones, podréis proponer temas, ¿vale? Y yo hablaré, bueno, votáis vosotros los temas que más os interesen y podemos hacer clases de teoría, de psicología, no es psicología, pero bueno, de hablar de nuestros problemitas, si queréis, ¿vale? Podemos hacer esas cosas también durante las clases. Al final, eso, tenemos X horas cada mes para trabajar y para ver y para hablar de temas que os interesen y las vamos a utilizar para lo que a vosotros os gusten y también, bueno, para lo que yo crea que necesitáis aprender, ¿vale? Así que vamos a ello. Oliwis también para ti. Buena esa. Gracias a que aprendí las bases de dibujo. A las bases dibujo mucho mejor. Totalmente, si es que al final es como funciona la cosa. Vale, pues bueno, vamos a seguir con eso. ¿Dónde me había quedado? Exactamente. Porque me he puesto a leer los comentarios y se me va la flapa. Vale, o sea, lo que iba era eso, que tenemos que entender bien el volumen para luego pasar a trabajar y para entender mejor la perspectiva, ¿vale? Porque si no, pues eso, yo os estoy explicando esto de aquí, estamos centrándonos en cosas muy técnicas, este punto va aquí, este punto va allá, grandes angulares, distancias focales, no sé qué, a mí también me explota la cabeza, no os preocupéis. Así que no es cosa vuestra, ¿eh? Esto es complicado, es una cosa compleja y que se tarda en aprender y que no es necesario aprender tantísima, ¿vale? Como dice José García... Te aprendes unos trucos, o sea, aprendes unas cosas básicas y después de ahí ya puedes pasar a utilizar trucos para saltarte un poco eso. Pero primero es importante entenderlo todo bien. Vaya, ¿qué me está pasando al Discord? Ah, vale, ya está. Bien, pues bueno, vamos a eso. Bueno, como decía, por repasarlo, entonces tenemos 3 formas básicas, entre comillas, y en una de ellas voy a entrar más en detalle. ¿Vale? Tendríamos el cilindro. El cubo también. Y luego, por último, tendríamos la esfera. Y es con esta última de aquí, con la que tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidadito cuando estamos aprendiendo, porque es muy golosa.
Porque no sé si veis alguna diferencia, por favor, decídmelo ahí en el chat, si veis alguna diferencia notoria entre la esfera y estas otras dos, ¿vale? Alguna diferencia notoria entre la esfera y estas otras dos figuras, ¿vale? Si la esfera tiene alguna cosa diferente, no sé, por favor, miradlo, a ver si veis algo que le falta a la esfera dentro de lo que son estas formas geométricas. Por mi culpa, pasaste de clase inicial a media avanzada en poco rato. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Tenía pensado hablarlo, tenía pensado. Y los que no hayáis entendido todo esto bien, no os preocupéis que más adelante, en los fundamentos, porque la perspectiva también es un fundamento, haremos también clases sobre perspectiva, donde pasaría a explicarlo todo mucho más en detalle. Le faltan las aristas, no tiene vértices, lados, no tiene caras, profundidad. Efectivamente, no tiene ninguna línea de volumen. No tiene ninguna línea de volumen, no tiene estas líneas discontinuas, no tiene nada de eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser tanto una esfera como puede ser un disco, que un disco viene a ser un cilindro muy plano visto de frente, ¿vale? Eso es un disco. ¿Y qué pasa con los discos? Los discos son planos, no tienen volumen, no estás entendiendo el volumen, ahí va la cosa. Efectivamente, no es una esfera, es un disco, que es donde centré toda la clase, todos los vídeos estos de volumen y luz, ¿vale? Es súper importante entender ese punto, porque muchas veces cuando estamos aprendiendo a dibujar el cuerpo humano o lo que sea, empezamos a hacer esto. ¡Hala! Tengo un cuerpo humano, ¿no? Tenemos al muñeco Michelin. Vale, amigo, ¿y qué volumen tiene esto? ¿Me lo explicas? Porque ¿qué son, esferas o son discos? O sea, pueden ser las dos cosas, ¿eh? No hay una respuesta correcta en este punto. Lo importante, la respuesta sí que está aquí. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo lo que estás haciendo? ¿Sabrías coger y dibujarle las líneas volumétricas a estas esferas? ¿Vale? Ahí está el problema. También, lo que decía, es muy difícil dibujar una esfera en perspectiva, ¿vale? Es muy, pero que muy difícil dibujar una esfera en perspectiva. Porque puedes pensar que es así, pero no es perfectamente así. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a intentar alejar lo máximo posible de esta figura. Vamos a intentar no utilizar esta figura o utilizarla lo mínimo posible, ¿de acuerdo? A la hora de representar volúmenes. Porque básicamente es lo que os comento. Y si la usamos, vamos a hacerlo con referencias. Por ejemplo, pero esto ya entra en un punto un poco más avanzado, podemos hacerle una cara plana, ¿vale? Esto de aquí, ¿veis que ha pasado a tener volumen, ¿vale? Y sobre todo si yo ahora le hago así. Esto ha pasado a tener volumen, ¿no creéis? Si yo ahora le hago esto. ¿Por qué? Porque le estoy dibujando las líneas volumétricas, ¿vale? Por eso, cuando dibujemos esferas y cuando las usemos, que vamos a intentar, pues sí, es una aceituna, y le ponemos aquí el palillo, ¿vale? La banderilla. Pero bueno, ese es otro truco válido, ¿eh? Ponerle un palillo en medio. Sencillamente, ¿eh? Mira, lo decimos de tontería, pero sí. Nos serviría también ponerle un palillo en medio para saber hacia dónde está mirando, saber cuál es el centro de esta. Y podemos ponerle incluso el otro centro, que sería por aquí y aquí ya. Tendríamos una referencia volumétrica. ¿Por qué? Porque esto ya está en relación con otros objetos que sí que podemos ver fácilmente el volumen que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, eso, básicamente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, por si acaso, para tenerlo, sencillamente, por si luego hay que volver aquí. Pero bueno, básicamente eso, vamos a intentar centrarnos a la hora de resumir con volúmenes, tanto con esta forma, los cilindros, como con los cubos. Que puedes decir, bueno, es que esto es muy sencillo, no me da para nada, pero sí, da para absolutamente todo. O sea, es lo que os decía al principio, cualquier forma se puede resumir con volúmenes sencillos, con cilindros, cubos y esferas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos decir, anda, pero ¿esto cómo me lo vas a resumir con un cubo? Pues sí, amigo, podemos hacer esto. Y ahora ya sabemos qué disposición tiene. Por esto digo que no es necesario hacer la perspectiva, ¿vale? Sobre todo es importante entender el volumen y que luego tenga sentido el volumen. Y dibujar bien también el tema de las caras que no se ven, como he dicho antes, ¿vale? En el caso del cubo sería esto, serían estas líneas de aquí, los vértices que no se ven. Mientras que en el caso del cilindro sería la parte del disco que no se ve, ¿ven? Pero ya estamos colocándolo y esto sí que tiene una dirección. No es como esto, que no tiene ninguna dirección, ¿vale? Aquí lo mismo. Tenemos otro cilindro que podemos deformarlo un poco, porque por ejemplo podemos hacer casi un cono con ello.
¿Veis? Si yo lo hago más pequeño arriba, pues básicamente sería un cono. Y esto ya podríamos saber que es de esta forma. ¿Vale? Pues eso, podemos hacer muchas formas tan solo con estos dos objetos. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, para cosas como las articulaciones, pues podemos poner un circulito. ¿De acuerdo? De todas maneras, hoy no vamos a empezar con figura humana. Simplemente lo digo porque me ha salido hacer esto y tal, pero no vamos a empezar con figura humana. El ejercicio que voy a proponer va a ser mucho, pero que mucho más sencillo y para centrarnos mucho más en volúmenes como tal. ¿Vale? A ver, que os leo un poquito y ya propongo el ejercicio. Y a las 7 damos por terminada la clase, me parece a mí. A ver... De todas maneras, por cierto, también ahora, cuando empecéis a ser algunos más miembros del canal, que os recuerdo que os podéis hacer ahí debajo, al lado de suscribiros, tenéis la opción de unirse al canal, y si no, en la descripción del canal también, bueno, en la descripción del vídeo, tenéis opciones para poder suscribiros, para poder uniros, que, uff, menudo lío de palabras. A ver, que os leo y me pongo con el ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando se usan esas formas, ya tendríamos que tener en cuenta los conceptos de sombra, ¿no? Para darle volumen. No, no tendríamos que tenerlos. Porque son cosas que, es lo que digo, van de la mano, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? La iluminación es como nosotros entendemos el volumen, ¿de acuerdo? Es la forma en la que nuestros ojos interpretan el volumen. Pero, no es el volumen en sí. El volumen en sí es esto de aquí. En 3D lo llaman wireframes y tal, que simplemente son las líneas volumétricas que expresan la concepción más básica del volumen. ¿De acuerdo? Aquí no hay ninguna iluminación. Como veis, yo no he tratado nada de iluminación, no he hecho absolutamente ninguna sombra en estos dibujos. Pero el volumen se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque lo estamos expresando a través de líneas volumétricas, las cuales no existen en la realidad, ¿vale? Esto es solamente para dibujar. No existe en la realidad. Pero nos sirve para entender el concepto del volumen, porque entenderlo a través de la iluminación es mucho más complicado. Pero bueno, voy a seguir leyendo las dudas... También puede ayudar con las proporciones, por ejemplo, dibujar el personaje en un cubo alargado y dividir. Sí, por ejemplo, es un truco muy bueno para poder posicionar un personaje o cualquier cosa. De todas maneras, eso ya son usos avanzados del tema del volumen, ¿vale? Pero... Que me tenía que terminar el café, que ya estaba frío y todo. Eso, es un uso más avanzado del tema del volumen, ¿vale? Primero tenemos que pasar por saber resumir esas formas complejas, como puede ser un torso... en un cubo un poco alargado, que es el resumen más resumen de lo que podría ser un torso humano, ¿vale? Bueno, Jesús Ángeles, bienvenido a las clases, ¿eh? Y muchas gracias por haberte unido al canal. Vamos a ver... Faltan alrededor de 800 para ser 100.000. Increíble, sí, la verdad, ya estamos ahí. Me vine un poco... Hice un poquito antes el especial 100.000, pero bueno, me da igual. O sea, ¿qué más da? 98.000, 100.000... Lo importante era dar las gracias a la gente y ya está. O sea, ¿qué es eso? Los números son números y al final es casi lo mismo. Y luego hay mucha gente que lo celebra cuando ya tiene 110.000 y tal. Digo, ¿qué más da? Entonces. Pero bueno, que sí, estamos ya ahí. Así que suscríbanse, gente. Que después de decir que no importa nada, voy y digo que se suscriban. Ay. Si es que no tengo remedio, macho. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, vale, pues entonces no hay ninguna duda más. Si tenéis alguna duda, hablad ahora o callad para siempre. Bueno, para siempre no, pero voy a pasar a explicar el ejercicio, ¿vale? Para no irnos hasta las 8 de la tarde. Vale, pues quito esto. Eso de hacer un personaje en un rectángulo es para ponerlo en escena, justamente. Voy a quitar esto, que me estoy asando ya. Justamente, sí. Yo por mi parte tengo problemas de visualización, no te preocupes, ¿vale? Porque eso yo es una cosa que, bueno, tengo pensado hablarlo en un vídeo más adelante, pero creo que sí que es importante, si sale alguien que lo diga, decirlo. Existimos personas, me enteré hace ya tiempo, que existimos personas que tenemos afantasía, que significa que no tenemos la capacidad de imaginar directamente, ¿vale? No podemos ver imágenes en nuestra mente, yo tampoco puedo, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada, lo he hablado con muchos amigos artistas, algunos pueden, otros no, no importa nada, porque no es necesario a la hora de dibujar. Visualizar cosas es útil, puede ser útil, por lo que he hablado con amigos, pero no es una cosa necesaria para aprender a dibujar, porque son habilidades distintas, imaginar y... Bueno, es como la gente que no puede tener conversación dentro de su cabeza. Yo puedo, no concibo lo que es no poder escuchar un diálogo interno dentro de tu cabeza, pero al parecer hay gente que existe, que no puede hablar consigo misma, ¿vale? Bueno, pues lo mismo pasa con las imágenes. Hay personas que no podemos visualizar imágenes en nuestra cabeza, sin más.
No, no sé explicarlo mejor, pero por eso mismo. Pero ¿qué más da si al final todo el mundo, si quiere dibujar bien, va a tener que usar referencias, no tirar de imaginación, ¿vale? La imaginación funciona para otras cosas. Pasa, Fiona. Qué raro, no me aparece la opción de unirse. Hay países en los que creo que no está disponible, no estoy seguro. ¿De qué país eres, Daniel? Que por ir sabiendo qué países son los que no tienen esa opción, porque en principio debería aparecerle a todo el mundo, pero YouTube es como es, y bueno, si esto funciona y tal, si van bien las clases, por lo que digo, esto es un poco una prueba, ¿vale? Tengo que ver que funcione y tal, si no funciona, pues se acabarán en algún momento, pero si funciona, que parece que están funcionando bastante guay, que la gente os están gustando bastante, es posible que lo mueva de plataforma para que absolutamente todos podáis acceder a ellas. Pero bueno, todavía falta tiempo para eso y cuando eso pase, que no quiero montarme el cuento de la lechera, ya avisaré. Chile, pero en otros canales sí me deja. Pues qué raro. Ya miraré yo si puede ser algo de la configuración de cómo lo tengo configurado alguna cosa, ¿vale? Voy a mirarlo, porque sois muchos chilenos en el canal y, joder, pues, no sé. Me parece raro que luego en otros canales sí que te deje. Puede que sea para canales chilenos. Yo de Venezuela, en el celular no aparece, tiene que ser desde una tableta o PC. Ah, pues mira, puede que sea eso. También me lo apunto ya para cuando alguien me pregunte poder decirle. Vale, ya me está enrollando con esto, así que vamos a ir con el ejercicio. Bueno, el ejercicio nivel 1, ¿vale? Va a ser tan sencillo como... Bueno, tan sencillo. Va a ser, básicamente, dibujar cubos en perspectiva, con todos sus vértices, ¿vale? Puede que yo ahora me lo salte para hacerlo rápido, la explicación del ejercicio, pero básicamente esto, dibujar, si queréis utilizar perspectiva porque no sale o buscar referencias, coger un cubo e ir rotándolo para previsualizarlo mejor, hacedlo, ¿vale? Lo importante es que os queden bien los cubos, que sean cubos que tengan sentido. Por favor, no me hagáis estas cosas. Estoy exagerando, ¿vale? Pero he visto ejercicios muy de este palo. Cuando alguien hace esto, ¿vale? No es... Es una exageración, ¿de acuerdo? Pero sucede. Más de lo que os podéis imaginar esto, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a ir haciendo es ir rotándolo. Por ejemplo, ahora lo tenemos así visto y lo que vamos a ir haciendo es coger... Y da igual que borréis, ¿eh? Yo lo estoy haciendo de un solo trazo para no tardar mucho y tal. ¿Veis? Por ejemplo, a mí se me ha ido ahí. Pues, ¿qué hago? Pues cojo y lo borro. Y... Para ir entendiendo cómo al esto ir rotando hacia allá, esta cara se vuelve más pequeña y esta más grande, ¿vale? ¿Veis? Aquí son iguales las dos, ¿vale? Tenemos que ir empezando a entender cómo podemos rotarlo. Y ahora digo, vale, pues en vez de rotarlo hacia un lado, voy a intentar rotarlo hacia arriba, ¿vale? Entonces ya con esto mismo, vamos a intentar... que esta misma forma vamos a estar rotándola hacia arriba. Y ahora esto también veréis que se hace más pequeño, ¿vale? Es intentar rotar el cubo, ir haciéndolo desde distintas posiciones. No tenemos por qué estar rotándolo todo el rato, ¿vale? En plan pensando, lo voy a rotar así, asá, sino sencillamente aprender a dibujarlo desde muchos puntos de vista. Porque... tenemos que saber dibujar un cubo desde absolutamente cualquier punto de vista. Un cubo, una esfera y un cilindro. Esas formas básicas las tenemos que aprender a dibujar en absolutamente cualquier punto de vista. ¿Vale? Si yo ahora de repente digo, vale, lo estoy mirando desde arriba, el cubo, sé perfectamente dibujarlo. ¿Vale? Lo estoy mirando desde arriba y un poco desde la derecha. Bienvenido, bienvenido al canal también, Daniel. Bienvenido a los miembros del canal. Muchas gracias por hacerte miembro. Parece Krita. Es Krita. Estoy trabajando con Krita. Solamente que tengo una disposición particular. Porque desde aquí, si queréis un día en una clase os lo explico, pero bueno, lo hago ahora mismo. Si no, ya está. Pues desde aquí tengo un cubo de color muy grande, sencillamente, donde puedo escoger muchos colores. Aquí tengo los colores, el historial de colores, que lo tendría que hacer un poquito más grande para esta tableta. Las opciones de herramienta, las capas, todos los valores de pincel para poder ir cambiando de pincel muy rápido, junto con esto también, y las herramientas, ¿vale?
lo tengo todo a la derecha y así puedo centrarme mucho en el lienzo, que lo tengo bastante grande porque estoy trabajando ahora con una tableta de 22 pulgadas y lo tengo aquí. Pero es una tableta de 22 pulgadas bastante sencillita y, bueno, pues no es una cosa súper cara. Estoy trabajando con la Artis 22 Plus, ¿vale? A ver, y también estoy trabajando mucho con la Deco Pro XL, pero hoy como tenía que hacer los dibujos rápido he dicho, pillo esto, que para dibujar estoy más cómodo con una tableta de pantalla. A ver, por supuesto, copiando se aprende. ¿Qué tarjeta recomiendas para empezar a dibujar en digital? Cualquiera. Lo importante es empezar a dibujar en digital. Yo empecé con la peor que existía, así que cualquiera. Y si no tienes, papel y boli, o papel y lápiz, que es muy barato. Lo importante es empezar a aprender, es empezar a dibujar, ¿vale? Y ya está. ¿Qué tarjeta? Los pinceles de Krita son inconfundibles, son la leche. Empecé odiándolos y ahora no puedo quererlos más estos pinceles. Son increíbles, de verdad. Y bueno, los pinceles, desde el PC sí dejó. Ah, perfecto, perfecto. Ah, claro, que eras tú el que estaba preguntando si se podía. Pues muchas gracias por hacerte miembro. Tengo una memoria malísima. Me acuerdo de vuestros nombres, con los que voy viendo. A menudo por el canal sí que me acuerdo de vosotros. Tengo buena memoria para eso, pero para las cosas recientes a veces se me van, sobre todo si estoy a otra cosa yo. Bueno, ¿cómo iba eso? Tenemos que aprender a dibujarlos desde muchos puntos de vista, diferentes perspectivas, ¿vale? También. No vale solamente con hacer una. Por ejemplo, también tenemos que aprender a dibujarlo desde una perspectiva más gran angular. No hace falta que especifiques qué perspectiva es, pero veis que aquí las líneas convergen, ¿vale? Es toda una de dos. O puede ser un cubo que tiene una cara más pequeña que la otra, o puede ser un cubo en perspectiva. Las dos cosas valen, ¿de acuerdo? Porque al final cualquier forma la podemos dibujar y justificar en cualquier perspectiva, pero es un concepto avanzado, ¿vale? Pero bueno, por eso digo que no nos centremos tanto en la perspectiva, sino más bien en aprender a dibujar estas cosas bien, ¿vale? Pues eso, lo vamos haciendo así. Y lo mismo vamos a hacer con los cilindros. Vamos a aprender a hacer cilindros desde arriba, que sería básicamente ver el círculo, luego baja, y luego abajo otro círculo, ¿de acuerdo? Podéis coger Blender y hacer una forma básica e ir girándola, o buscar un objeto 3D y girarlo, coger un objeto en casa y mirarlo, ¿vale? Cualquier cosa, si nos cuesta mucho previsualizarlo, pero básicamente eso, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué más falta por aquí. Bueno, pues eso, yo ahora pues podría coger y hacerlo más desde enfrente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo vería más así, ¿veis? Luego, por ejemplo, aquí sí que se notaría más una perspectiva más exagerada, porque yo podría hacer esto, ¿vale? Y lo que os digo, no intentéis hacerlo de un solo trazo todo el rato, intentad usar los menores trazos posibles, ¿vale? Porque eso os va a ayudar en otro tema, que es la línea. Pero aquí lo importante es que os quede bien. Si tenéis que hacer muchos tracitos para que os quede bien, no importa, pero que os quede bien, ¿vale? Y eso, y aquí, por ejemplo, pues si yo hiciese esto, básicamente significaría que tengo el punto de, tengo la línea de horizonte por aquí más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto de aquí es un, lo podemos resumir dentro de un cuadrado en perspectiva, que aquí tenemos el centro, y luego, sin embargo, para sacar el centro de esto, que eso es una manera de dibujar círculos en perspectiva, ¿vale? Os la explico ahora también para el truco, para daros un truquito para hacer los cilindros. Vamos a ver, y luego, por ejemplo, tenemos aquí abajo otro cuadrado que se ve más grande. ¿Por qué? Porque como explicaba antes, esto está mucho más lejos de la línea horizonte que esto. Cuanto más abajo esté, más desde arriba lo vamos a ver, literalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué? Pues bueno, el truco para dibujar líneas de horizonte, bueno, para dibujar círculos en perspectiva, porque círculos sí que es importante aprender a dibujar, ¿vale? Es este. Nosotros tenemos un punto de fuga y si, por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado, sacamos el cuadrado de nuestro punto de fuga, desde aquí, si cogemos una línea recta, unimos esa línea recta, unimos esta línea recta, ¿vale? Y hacemos lo mismo, hacemos esta división, tenemos este cuadrado dividido en 8 partes, ¿de acuerdo? Y yo ahora puedo saber que el círculo va a tocar en este punto y en este punto, ¿vale? Entonces, si uno esos puntos con una curva,
y borro todo lo demás. Por esto os digo que es importante aprender la parte del dibujo técnico un poco, por lo menos, para poder resolver estos problemas cuando se te complica mucho al principio, pero cuando los hagáis muchas veces. Yo a mí me habéis visto hacer esto en algún dibujo, en algún círculo, no lo he hecho. Pues eso, sencillamente ya sabemos que un círculo en perspectiva se ve un poco como un óvalo, ¿vale? Y ya está. Pero si se os complica, podéis hacer exactamente esto que he dicho antes. Os hacéis primero el cuadrado y luego dentro del cuadrado dibujáis el círculo. A mí casi que se me complica más dibujarlo así que a mano, directamente, que a mano alzada. Y luego aquí, pues ya sería dibujar el otro círculo, por ejemplo. ¿Veis? Que podríamos hacer exactamente lo mismo. Dibujamos un cubo. Pues mira, un truco para dibujar un cilindro guay. A ver, se me está ocurriendo ahora. Porque es que todas estas cosas son cosas que yo ya no uso, ¿vale? Pero un truco que podemos hacer es, dentro de esos cubos, es más, sí, vamos a hacer eso. Después de esos cubos, vamos a hacer unos cubos más largos, ¿vale? Vamos a hacer el mismo cubo, pero más largo. Con las líneas volumétricas, ¿vale? Y luego dentro, con otro color, uno que se vea más o menos bien, vamos a hacer un cilindro. Y así podéis utilizar, si os complica mucho, si no os complica mucho, pasad directamente a hacer los cilindros, ¿vale? Porque se pueden hacer perfectamente sin todo este truco. Pero si os complica mucho, podéis hacer primero esto, dibujar un cubo en perspectiva y después de eso podéis dibujar un cilindro dentro. Y es lo que os digo, siempre con esto, e incluso si queréis, podéis coger y hacerle en un sitio donde se vaya a ver bien, por ejemplo aquí en la diagonal, dibujarle las líneas volumétricas, otra más, para reforzar este volumen. ¿Vale? Como si lo estuviésemos cortando en cuatro pedazos. Y tenemos que aprender a manejar y modificar estas figuras básicas para después, más adelante, poder hacer dibujos muy complicados mezclándolas todas ellas. Vamos a ver, voy a leer un poco que veo que por ahí hay conversación. Y expongo lo que es el ejercicio porque, bueno, podéis imaginaros, ¿no? Va a ser hacer muchos de estos, muchos, por lo menos 20 de cada uno, por lo menos. Si queréis hacer 50, haced 50. Y me los pasáis todos al canal de Dudas Clase. Esto es solamente para miembros, ¿vale? El ejercicio obviamente podéis hacerlo todos, pero que solamente voy a corregir los de los miembros del canal. Es lo que quiero decir. Vamos a ver. Saludos desde Argentina. Saludos también para ti, Axel. ¿Alguna vez podría hablar un poco de los pinceles de Krita? Soy muy nueva y no encuentro el pincel bonito para mis dibujos. No te centres en el pincel, ¿vale? El pincel no es importante. Yo estoy utilizando ahora mismo un pincel básico, el más básico de todo. Para que tus dibujos queden bonitos, tienes que aprender a dibujar y aprender a mejorar tu trazo. No es cosa del pincel, ¿vale? La mayoría de mis trabajos los hago con los pinceles básicos. Los de cualquier programa. Este de aquí. Este de aquí. Este sencillote, ¿vale? Este de aquí lo uso lo que más, por todo lo alto lo uso este pincel, ¿vale? Y es el mejor de los mejores pinceles que existe. Uso otros muchos, ¿vale? Pero si no puedes hacer que tu trabajo quede bien con estos pinceles, así basiquitos, no lo vas a conseguir con nada, ¿vale? Porque no es cosa de los pinceles. Aún así, en Krita a mí me gusta mucho para dibujar este portaminas de aquí, que es inconfundible, porque es el único portaminas que hay. Me parece que da un rollo muy muy lapicero, ¿ves? Tiene así como un poquito de textura y tal, queda un poquito eso. Me gustan pinceles que sean rugositos, que no sean perfectos para dibujar. Pero esto es solamente para bocetar, ¿eh? Cuando paso a dibujar ya o a delinear, sí que uso pinceles mejores. Pero ¿veis? Que tienen como grumitos los pinceles. Uso esos, los que me acabas de ver seleccionar. Luego, si quieres, vuelves para atrás, lo paras y miras los que estoy cogiendo porque son los básicos de Krita. Vamos a seguir a lo siguiente. Aunque cuando instalé Krita a la hora de dibujar el pincel se veía muy opaco, pero cuando lo dibujaba con el dedo se veía mejor. ¿Qué puedo hacer? Pues no sé, no lo sé, la verdad. Eso ya es cosa de percepción. ¿Es correcto copiar los dibujos de los libros? Si es para aprender, sí. Ya hablé de esto en la clase anterior, del tema de calcar. Está bien copiar dibujos, pero copiarlos entendiendo lo que estás dibujando. O sea, por ejemplo, haciendo todos estos ejercicios de aquí, todo esto de entender bien el volumen de lo que estás haciendo. Pues ese tipo de cosas puedes copiarlo de esa manera. Pero siempre, si estás estudiando, que sepas que es para estar estudiando algo en concreto y focalízalo en un punto en concreto. Pero sí, simplemente, pues eso, creo que lo damos todos por hecho y todos entendemos esto, pero hay que repetirlo porque hay gente que lo hace. No hagas pasar por tuyos trabajos de otras personas. Ya está.
No, no tiene más, pero bueno. La perspectiva se complica mucho cuando se deforma. Sí, es muy complicada, por eso no lo vamos a hablar hoy. Puedes copiarlo todo, calcar, ¿no? Vale. Esos son dibujos, se le mete un efecto y después los de. Yo tengo un paquete de pinceles que descargué, David Raboy, y son lo máximo, un crack, David Raboy. Un maldito crack, es un artista de cómic que hace todo con Krita y la verdad que no me he leído sus cómics, pero he visto sus dibujos y la verdad que me encanta, me parece súper buen artista. Y hace poco me vi una review suya de la Artist 16 Plus de Linux, si sois Linuxeros, porque si usáis Krita muchos de vosotros, pues yo no lo soy, pero sé que va muy de la mano el open source y Linux, pues tenéis ahí una review suya de la Artist 16 Pro, sí, que ya se me van los nombres con todo esto, hablando de hacerla compatible con Linux, ¿vale? Y con software open source, con drivers open source para tableta. Estaba muy interesante el vídeo, me moló mucho. Tienes que asociarte tu cuenta de Discord al YouTube y que se te asigne el rol de miembros automáticamente. Sí, justamente, hay que asociarla. Hay muchos tutoriales en YouTube. De todas maneras, cuando haga el vídeo de presentación del canal, lo hablaré todo eso, ¿vale? Daré un pequeño tutorial para que podáis hacerlo. Pero igualmente, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo asociar la cuenta de Discord con la de YouTube para tener acceso a todo esto, ¿vale? De todas maneras, haría una publicación en el canal, me parece. Tengo que ver cómo ponerlo. A ver, ¿harás un vídeo del Stylus con rodillo de XPP? ¿De qué Stylus con rodillo dices exactamente? Puedes decir. Voy a volver a charlando. Puedes decir este de aquí. Puede ser que digas este de aquí. Sí, habrá review, habrá review. Por ahora no lo he usado en todo lo que va de clase, pero no lo tengo configurado aún y no me está funcionando del todo fino, pero porque claro, es muy nuevo, ni siquiera ha salido aquí en España y yo creo que los drivers ni siquiera están del todo preparados, ¿vale? Para este lápiz. Pero bueno, sí, haré un vídeo, seguramente aproveche para hacerlo junto con alguna tableta de XPen o algo. Pero bueno, ya lo iré viendo. Puede que haga un short o cualquier cosa, no lo sé muy bien. Pero sí, habrá vídeo del lápiz este, que la verdad que es una pasadita lo de la ruedecita esta. Os lo dejo ver bien. Me lo mandaron de los primeros. Les caigo muy bien a XPP, la verdad. Y a mí ellos también. Vamos a ver. Gracias por la clase, me encantó. Muchas gracias por estar y por atender y por ser tan buenos alumnos, todos vosotros. Muy buenos alumnos. Vamos a ello. Y por suscribiros, y bueno, por uniros al canal, los que os hayáis unido, porque muchísimas gracias. Joder, bueno, no sé. Se me da mal esto de agradecer, no sé si lo estáis viendo. Me gustó mucho el ejercicio. El lápiz de la OnePlus Pad no tiene botón, ¿no? Tiene botón táctil, pero no es a lo que vamos. A ver, ya otro día en algún directo haré un directo hablando sobre temas de tablets y tal, pero eso. ¿Durante cuánto tiempo recomiendas hacer esos ejercicios? Durante el que sea necesario. O sea, sí que os diría que quizá. Para mantener, o sea, para entrar bien en el mood y tal, y estar ya concentrados y aprovechar bien el ejercicio, le dediquéis por lo menos una horita a dibujar formas básicas. Una hora dibujando cubos, dibujando cilindros, y al principio es muy fácil entender esto, sí, ¿vale? Para el que hablaba de psicología y tal, y de frustración, es muy fácil y muy sencillo que nos frustremos con el principio del ejercicio, ¿vale? O sea, sobre todo al empezar de decir, buah, es que no sé dibujar. Me pasa hasta a mí que llevo años y años y años dibujando. De cuando empiezas a dibujar, te sientes torpe, no te va bien, puede no salirte. Hay días que sí, que estás ya activado y te sale. Pero esto es como empezar a hacer ejercicio. Cuando empiezas a correr, da igual que lleves toda la vida corriendo, tienes un ratito en el que el cuerpo se tiene que acostumbrar, sobre todo si no lo haces a diario, ¿vale? Entonces eso, los 20 primeros minutos, que no se extrañe que sean 20 primeros minutos en vacío, que no salga absolutamente nada, o media hora, o una hora, hay gente, cada uno tarda en arrancar lo que tarda, pero si tú sigues insistiendo, hay un punto en el que arrancas, eso sí, concentrado e intentando hacer las cosas como son, como se debe. En este caso es lo que he dicho, intentar hacer bien las formas de los dibujos y todo eso, o sea, las formas de la geometría, vaya. Intentando dibujar todas estas formas, ¿veis? Aquí las formas volumétricas, ¿vale? Intentando dejar claro el volumen solamente utilizando línea, no utilizar sombra, eso es importante, ¿de acuerdo? No me habéis visto utilizar ninguna sombra ni nada durante el ejercicio, ¿vale? Porque no hace falta y no va de eso el ejercicio, es lo que he explicado antes. Y claro, dice aquí, bueno, voy a terminar de esto y ya leo eso, porque es que es verdad, pero bueno. Nada, que digo, ya leo eso, no estáis viendo el chat, o puede que sí, pero bueno, da igual. Eso. El ejercicio va a consistir en eso, empezar haciendo cubos, ¿de acuerdo? Desde muchos puntos de vista,
hacer también cilindros y hacer esas formas. Y luego, si os animáis y si ya os veis bien, hacer esferas. Y sobre todo, hacer esferas, pero recortadles un trozo, ¿vale? Recortadles un trozo e ir rotándolas, ¿vale? Esto os lo voy a enseñar en más haciendo zoom para que lo veáis. Si hacemos una esfera y lo que decía, le recortamos un trozo, ahora ya no es una esfera como tal. Entonces ahora ya sí podría yo ir rotándola de vez en cuando, ¿vale? ¿Veis? Y ahora podría yo hacer esto y podría decir, vale, pero es que esa forma sigue estando aquí. Entonces, con las líneas volumétricas, sencillamente, terminaría de darle el volumen a la esfera. Por eso, es importante hacerle esa muesquecita, esa cara plana a la esfera, para intentar rotarla. Esta parte, este ejercicio, lo de la esfera, es bastante más difícil que los otros dos, para que te salgan bien, ¿de acuerdo? Así que, si no te ves capaz, no te importe, ¿vale? No lo hagas, esa parte del ejercicio, no pasa absolutamente nada. Lo que sí que creo que es importante, y como os digo, vais a tener 2 semanas para hacerlos, o sea, deberíais de hacerlo varias veces, mandadme uno nada más, el que mejor os haya quedado, ¿de acuerdo? Si queréis mandármelos todos, guay, pero yo voy a coger solamente uno de cada uno de vosotros, el que mejor os haya quedado de todos. Entonces eso, sería hacer esferas y cilindros, y pasarme una página llena, no me los hagáis tan grandes como yo, porque esto es para que lo veáis bien, pero llenadme pues una página entera de estas, de esferas, digo, de esferas no, de cilindros y de cubos, y ir rotándolos. No los hagáis todo el rato desde el mismo punto de vista. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio, 2 semanitas. Y luego, la semana que viene, vamos a coger esto y lo vamos a aprovechar un poco para hacer estudios y pasar ya al tema de simplificar formas complejas con estas formas de aquí. Vamos a continuar con este ejercicio básico, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el tema del volumen, pero ya con estudios un poco más avanzados. Y el día de la corrección, corregiré tanto esto como los otros ejercicios, ¿de acuerdo? Y ahora sí que voy a leer ese comentario porque... Pero no, a ver, este XPPente tiene comprado, pues... Me han pagado por los vídeos un par de veces, ya lo he dicho, no hay ningún secreto, no hay ni trampa de cartón. Que habría dicho lo mismo... No, me estoy tirando piedras en contra de mi tejado, ¿eh? Habría dicho lo mismo si no me hubiesen pagado. XPPen, seguidme pagando, que si no, no puedo hacer los vídeos. Pero sí, habría dicho exactamente lo mismo. Y es que es normal hablar bien de ellos, que es lo que tú dices, porque es que están haciendo unos productos que son de locos. De locos. El año pasado hablaba así de bien de Huion, que lo hicieron muy muy bien también. Simplemente que este año pues estaban recogiendo lo sembrado, supongo, porque hicieron unas tabletas buenísimas hace un año o 2 años. Y estaban recogiendo lo sembrado porque eran buenísimas. Y hasta ahora, a finales del año, XPP no ha sacado productos que les plantasen cara. Los que sigáis el canal ya sabréis que yo he estado recomendando Huion a mansalva durante 1 año y pico. O 2. Lo sigo recomendando, muchísimo. Me parece que todavía es mejor marca en ciertos aspectos. Aunque XPP ha pegado un sprint brutal. Pero eso, es que están haciendo productos muy buenos, es muy fácil recomendarlo porque... yo es lo que digo, yo soy muy mal vendedor. Lo que pasa es que si haces un buen producto, pues se va a vender solo prácticamente. Yo solamente os cuento lo que veo de estos productos, no hay más. Yo como vendedor lo he dicho mil veces, soy muy malo. Soy incapaz de vender algo malo o algo que no sirve a alguien, porque de primeras me siento yo mal de hacer eso. Si no creo que algo es bueno, no lo recomiendo, ya está. A ver, las conozco solo por tus vídeos, aunque suena que son muy buenas, la verdad. Yo ahora estoy trabajando full XPP y dentro de poco me mandan la tablet nueva que van a sacar, que aún no la han sacado, y la verdad que estoy deseando probarla, porque si es lo mismo que tienen aquí en tableta gráfica, pero en tablet, me da igual que no sea potente, me paso rápidamente de la OnePlus Pad a esa tablet, porque es que estos lápices nuevos que han sacado, y sobre todo si es compatible con lápices como este y todo eso, me paso sin dudarlo, vaya, a la tablet. Pero bueno, vamos a ver. Yo me pillé el Artist 14 Pro cuando vi tu review y no puedo estar más encantado. Pues me alegro mucho de que te haya gustado, Joder, es un tabletón, la Artist 14 Pro. La verdad que fue la que me dejó flipando. Cuando me la mandaron, yo pensaba que... Pues me formo mis opiniones, claro, antes de que me manden los productos. Los veo, ficho un poco la ficha técnica y eso. Y la verdad que no me esperaba, pero para nada, que me gustase tanto la tableta. Yo decía, pues bueno, será una tableta más, tal, me la pasaron y dije, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser tan barata y ser tan buena? Pero ya está. Vale, a ver, sigo con lo otro, que me enrollo ya con las tabletas. Como veis, es un tema que me gusta. Eres un buen comunicador. Muchas gracias, Esperanza Cósmica. Me alegro de que lo pienses. ¿Alguna aplicación para sacar referencias de las figuras geométricas con diferentes puntos de vista?
Blender. Es gratuito, os lo podéis instalar súper fácil desde su página web. Y nada, creáis un cubo o creáis un cilindro y lo vais rotando y ya está. Y podéis ponerlo en modo wireframe también. O sea, en lo de que solamente se vean las líneas de los vértices. Así que podéis sacar las referencias de ahí. No tengo ningún tutorial del tema, pero es muy sencillo, es lo más básico del mundo crear eso. Buscáis cómo funciona Blender y las cosas más básicas que hay, si eso en otro vídeo os lo explico yo un poco por encima, pero para sacar esas referencias de cilindros, cubos y demás, y de distintos tamaños, os pueden venir muy bien, y también para sacarlas en distintas perspectivas, por si necesitáis ayuda visual, ¿vale? Para sacarlas. Pero la idea es que las saquéis vosotros, que no las copiéis, ¿vale? Eso puede estar bien para el principio, pero son los rodines, quiero dejarlo muy claro. Después el ejercicio, no me lo mandéis de haber estado calcando, podéis calcar, ¿eh? Para ayudaros un poco al principio, pero el ejercicio que me mandéis, porfa, mandádmelo sin nada debajo, no lo estéis calcando ni estéis mirando referencias, ¿vale? Esto sí que es una cosa que tenéis que tenerla interiorizada, no es mirando referencias esto. No he tenido referencias en toda la clase, todas estas figuras geométricas las he sacado de cabeza, porque esto es lo más básico que hay. Entonces, si no puedes dibujar esto en volumen, no vas a poder dibujar nada, como he explicado al principio de la clase. Sí, se nota que eres mal vendedor, porque sí, la verdad, ¿eh? Y serían las más fáciles de vender, porque es la marca más conocida, pero es lo que opino, es lo que opino. Y ya me ha traído problemas con ellos, pero bueno. Me acuerdo cuando el mercado. Vale. Hola García, descubrí tu canal hace poco porque estoy iniciándome en esto del dibujo. Tengo una tablet Samsung A7, ¿qué stylus me recomiendas? Mi intención, quiero pasar de papel a digital. Pues con la A7 no hay ningún stylus activo. Puedes comprarte uno genérico, pero en el vídeo ese de los estilos genéricos que ya hice, lo dije en su momento, no son lo mejor que hay para dibujar. Puedes usarlos, sí, pero yo te recomiendo encarecidamente que en vez de dibujar con un estilo genérico, dibujes con papel y lápiz, porque es mucho, pero que mucho, pero que mucho mejor. Si quieres ya una tablet barata, lo mínimo que te recomiendo es la Tab S6 Lite de Samsung, ¿vale? O ahora han sacado una, pero no la he probado aún, ¿vale? La TCL Next Paper 11 o 10, no sé. Pero el lápiz es difícil de encontrarlo, no lo he probado, no sé si funciona bien. No me arriesgaría, ¿vale? Pero la mejor barata. Eso, la Xiaomi Pad 6, que el lápiz es un poco peor, pero es muy potente, o un poco menos potente, la Tab S6 Lite, que esa es buenísima. Si no, lo que te digo, yo seguiría con papel y lápiz hasta que puedas dibujar, hasta que puedas comprarte una tablet un poco mejor o comprarte una tableta gráfica de pizarra, ¿vale? Que eso también serviría muy bien. Vale, leo la última pregunta y me despido, que llevo ya 20 minutos más de lo que había dicho. Utilizo mucho Line of Action para hacer estudios. Pues es buen libro. No lo he leído, o sea, lo he ojeado, pero no lo he leído hasta a fondo. Y sí que me parece buen libro. Pero claro, eso es más avanzado también. Es ya un tema de línea de acción, de dibujo gestual. Iba a decir gestural, ¿eh? Esto de estar hablando en directo pasa malas pasadas. Yo tengo una Wacom sin pantalla muy básica. No sé si es la mejor para dibujos. Sí, está bien, es lo que he dicho. Yo empecé con la peor tablet de Wacom y para dibujar está genial, o sea, mientras tenga sensibilidad a la presión y tenga un lápiz decente para dibujar y la línea salga en su sitio, está bien, no pasa nada, ¿vale? Pero eso no es la mejor, ¿no? O sea, Wacom ahora mismo no ofrece. Bueno, puede ser que una sí, que estén ofreciendo lo mejor calidad-precio en un segmento en concreto. La Wacom One vieja, la que antes costaba mucho dinero y ahora, pero la han bajado mucho, esa Wacom One sí que puede ser de lo mejorcito que hay para empezar en tabletas sin pantalla, aún así, bueno, con pantalla. Aún así, yo creo que mejor que esa comprarse una UGU 1600, ¿vale? O sea, es que Wacom hace muy buenas tabletas, ¿vale? No, no me malinterpretéis, porque es que esto, lo digo siempre, Wacom hace unas tabletas buenísimas. ¿Qué pasa? El problema es que no son competitivas. O sea, yo no puedo recomendar una tableta de 1600 € si hay una de 500 que ofrece lo mismo o incluso cosas mejores, ¿sabes? Entonces, pues ya está. Por mucho que la Cintiq Pro sea una tableta buenísima, aunque tenga sus fallos, porque no hay ninguna tableta perfecta, eso después de haber probado tantas lo veo perfectamente, no hay ninguna perfecta. Pues aunque eso, aunque sean muy buenas, pues no puedo recomendarlas, sencillamente, pues porque si hay tabletas. Mira, luego hay mucha gente que me escribe de Latinoamérica, me dice así, Latinoamérica como concepto general. No me acuerdo del país en concreto, es del que me escribían, ¿vale?
Pues eso, aunque me escriben desde ahí, me dicen, pero es que mira, aquí Huyo ni XPPN son muy caras, tal. Pues entonces, igual como es la más barata, cómpratela. Es muy buena marca, es muy buena marca, ¿vale? Solamente que, bueno, pues tienen algunas prácticas que a mí no me gustan. Y aparte de tener prácticas que no me gustan, pues tienen unos precios desorbitados ahora mismo. Pero ya está. No, no es un libro, es una página de internet. Ah, pues la buscaré luego, pero es que creo que hay un libro que se llama igual, que es de dibujo gestual. Otro día, si queréis, hablo de libros de anatomía, que como me pongo a hablar de ello, ya veis que me enrollo un montón y me voy de aquí a las 8 al final. Bueno, pues gente, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho la clase. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios. Os recuerdo que esta es la... Bueno, esta es la segunda de cuatro clases en abierto que van a ver. Luego ya, las últimas, os tenéis que unir al canal. Lo tenéis al lado de suscribiros, para las siguientes, me refiero, para después de la cuarta clase. En la siguiente, seguiremos con esto del dibujo volumétrico, ya con ejercicios un poco más complicados y tal, ¿vale? Pero eso, básicamente eso. Y la última va a ser sobre corrección de estos dibujos de los que os hagáis miembros del canal, ¿de acuerdo? Después de eso, ya tendríais que haceros miembros para poder seguir viendo los vídeos. No os preocupéis, hablaré de esto en el último vídeo, en el último directo. Pero de vez en cuando sí que tengo pensado hacer alguna que otra en abierto. Eso sí, ahí ya solamente van a poder comentar los miembros del canal en principio, ¿vale? Así que bueno, pues... Pero eso, van a ser cerradas, ¿eh? El 99% de las clases van a ser encerrado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que paséis muy buenas Navidades, lo que queda de Navidades ya, que queda la recta final. Y nada, gente, que eso, pues que disfrutéis mucho y haceros miembros del canal, los que no os habéis hecho ya. Bueno, un saludito y un abrazo muy grande a todos vosotros. Hasta luego.